Guerra y Paz de León Tolstoy. Parte 4. Capítulo 7. Natasha, que había vivido en soledad en el campo durante el último año, se había formado su propia noción de todo de un modo muy preciso y con frecuencia contradecía la opinión de sus familiares. Ese último año en el campo había sido aburrido, pues todo el mundo, menos Sonia y ella, Hablaba solamente del poco dinero disponible y de que no era posible desplazarse a Moscú. Se compadecían de las señoritas y todos los días oían los chismes de Vera, que decía que en el campo es muy difícil casarse, que una se muere de aburrimiento, que se puede encontrar un puesto en San Petersburgo, etc. Natasha rara vez intervenía en la conversación y cuando lo hacía atacaba a Vera airadamente. Y afirmaba que en el campo se vive con más alegría que en Moscú. En el verano, efectivamente, Natasha se organizaba la vida de tal modo que, sin fingir, aseguraba que era extraordinariamente feliz. Se levantaba temprano por la mañana y, junto con las chicas del servicio doméstico, la institutriz y Sonia, se iba a recoger setas, bayas o nueces. Cuando el calor apretaba, se acercaban al río y tomaban un baño en un lugar dispuesto para ello. Natasha aprendió a nadar con alegría y orgullo. Luego cantaba, almorzaba y, acompañada por su perro de casa, Mitka, se marchaba a caballo a sus lugares preferidos el campo y los prados. A medida que pasaban los días, sentía cómo se hacía más fuerte y hermosa. Engordaba, y nadaba, cabalgaba y cantaba mejor. Siempre estaba feliz en el campo y fuera de la casa. Cuando a la hora de la comida o el té de nuevo oía los mismos bulos sobre el aburrimiento en el campo y la pobreza, se sentía todavía más feliz en el campo, en el bosque, a caballo, en el agua o a la luz de la luna en su ventana. No estaba enamorada de nadie y no sentía ninguna necesidad de ello sonia tomaba parte en su vida pero en los mejores minutos de natasha notaba que éste, aun con todo su deseo a duras penas la podía seguir tal y como no podía hacerlo en el bosque en el agua o a caballo un día caluroso de julio cuando las dos junto con la institutriz y el resto de las chicas llegaron a la parte del río acondicionada para el baño Natasha se quitó la ropa, se anudó un pañuelo blanco en la cabeza y con una blusa se puso en cuclillas en la parte delantera del banco. Abrazó con sus delgados brazos sus flexibles piernas y detuvo sus ojos sobre el agua. Hacía ya rato que todas estaban en el agua, chapoteando y gritando. Las muchachas se llamaban a gritos, olvidando la diferencia entre señores y siervos. Venga, chicas, en esa dirección gritaban con ese envalentonamiento femenino típico con el que se bañan las rusas. Natasha seguía sentada y miraba al agua y a la orilla contraria. Pensaba seriamente por primera vez en su vida. ¿Para qué ir a Moscú? ¿Por qué motivo no se puede vivir siempre aquí? ¿Acaso no estamos bien aquí? Ah, qué bien. y qué contenta y feliz que estoy. Y luego dicen que somos pobres, ¿Cómo vamos a ser pobres teniendo tantas tierras, empleados y casas? Mira, Nastia no tiene nada, excepto ese vestido rosa. Y qué simpática es. Qué alegre y qué trenzas tan bonitas tiene. ¿Cómo vamos a ser pobres? Entonces, ¿para qué tenemos tantos maestros, músicos y dos bufones? No necesitamos todo eso. Papá y mamá están satisfechos con todo. Y yo también. Cómo sería de divertido si se vendiese todo lo que sobra y viviéramos con las dos chicas en una ala de la casa. Iré y se lo diré a papá, decidió ella para sí. En ese instante, una ráfaga de viento atravesó el campo, levantando una polvareda sobre el campo arado. Rizando el agua, sopló sobre el rostro de Nastia, que estaba nadando, y ésta asustándose, Perdió el aliento y luego se echó a reír. Natasha, riéndose, corrió hacia la poza y se tiró al agua. De vuelta a casa, con el pañuelo anudado sobre la cabeza, bronceada y alegre, corrió hacia su padre. Y seria e imponentemente le expuso su filosofía, como ella misma la definía. Su padre, riéndose, la besó y con un cariñoso desdén, dijo que estaría muy bien si todo se pudiera hacer tan fácilmente. Pero Natasha no se rindió tan pronto, y sentía que a pesar de ser una niña y su padre un anciano, ella tenía razón. ¿Y por qué no se puede? dijo. Bien, hay deudas. Pues vivamos entonces de tal manera que gastemos dos veces menos. Natasha no creía ni en la dulce sonrisa desdeñosa de su padre, ni en las bromas de su madre. Sabía que llevaba razón, y desde ese momento comenzó a creer en sus propias ideas y a tener opinión propia. No aprobaba que su padre buscase un puesto de trabajo en San Petersburgo. Decía que todo eso era una tontería, pues ya eran ricos. Se mostró de acuerdo con la boda de Berg y Vera, porque consideraba que no encajaban entre ellas. Sin embargo, le alegraba la posibilidad de divertirse en San Petersburgo. A pesar de estar preparada para vivir por siempre en el campo, no le satisfacía el estilo de vida que llevaban sus familiares en San Petersburgo. Todo le parecía estar un poco mal y ser algo provinciano. No suficientemente come il faut. ¿Por qué? ¿Por qué sabía ella cómo hay que vivir en la alta sociedad? Ciertamente su intuición le decía que el hecho de que las habitaciones no estuvieran debidamente recogidas, los lacayos fueran sucios, la carroza estuviera anticuada y la mesa no se pusiera como es debido, ofendía a su sentido de la finura y vanidad. Se vestía ella misma, y también vestía estupendamente a la anciana condesa, que se había puesto a sus órdenes. Adivinó al instante toda esa pequeña aceptación de modales y compostura, que conforman los matices de la alta sociedad. En la casa de los Rostov en San Petersburgo, un poco ridícula y provinciana, Natasha les sorprendió por sus impecables modales de la más alta y elegante sociedad. Tenía 16 años. Unos decían que era hermosa, otros que solamente atractiva y superficial. Una coqueta mal criada. Pero todos afirmaban que era muy simpática. Sin embargo, transcurrido un mes después de la llegada de los Rostov a San Petersburgo, Natasha recibió dos proposiciones matrimoniales de unos pretendientes ricos pero rehusó ambas. Se reía de tal modo y coqueteaba tan alegremente que a los observadores jamás se les hubiera pasado por la cabeza hacerle una proposición semejante. No aparentaba ser de este mundo. Resultaba extraño pensar que de repente desease escoger un marido que anduviese en batín a su lado de entre todos esos centenares dispuestos a convertirse en su cónyuga en cuanto ella lo quisiera. Todos estaban listos para cortejarla, recoger su pañuelo, bailar y escribir versos en su álbum. Ella no permitía otra designación para ellos. Y cuantos más hombres hubiera de este tipo, tanto mejor. Natasha, enseguida, apreció a Pierre, no tanto porque alguna vez creyera estar enamorada de él y por incluirle de inmediato entre las personas de la sociedad más alta, como por ser más inteligente y sencillo que el resto. Al enterarse de que era masón, le acedió a preguntas sobre en qué consistía aquello. Cuando le contó en líneas generales el objetivo de la masonería, se quedó contemplándolo largo rato con los ojos abiertos de par en par, y dijo que era estupendo. Cuando él se marchó, la vieja condesa le preguntó sobre qué habían estado hablando tan apasionadamente. No te lo puedo decir, mamá. Lo sé. Sé que es un farmazón. habló la condesa. Francmasón, mamá. corrigió Natasha. Por lo que respecta a los hombres, le invadía un sentimiento semejante al que experimenta el organizador de una cacería cuando mira a las escopetas. ¿Estarán cargadas? Si lo están, el gatillo funciona y hay pólvora almacenada. Todo está en orden. Así que esperen a que quiera disparar una salva con todas ellas o con una de mi elección. Pero es imprescindible que todas estén cargadas. Natasha tenía 16 años. Y corría el año 1809. Hacía cuatro que después de haber besado a Boris, contaba con los dedos el año en que llegaría a esa edad. Desde entonces, no le había vuelto a ver. Delante de Sonia y de su madre, cuando la conversación giraba en torno a Boris, Natasha afirmaba con completa libertad que todo aquel asunto estaba terminado y que todo lo que pasó había sido una chiquillada de la cual no valía la pena ni hablar por estar olvidada desde hacía tiempo. Pero esta niña poseía en grado sumo el don femenino de la astucia para adornar sus palabras con el tono que más le conviniera un don para ocultar en lo más profundo y secreto de su alma la cuestión sobre si existía un compromiso con Boris producto de una chiquillada ya olvidada o si por el contrario, había algo más serio que la ataba a él. Esto la atormentaba dolorosamente. Por una parte, le resultaría divertido casarse ahora, y precisamente con Boris, tan amable y simpático, y come il faut. Se regocijaba especialmente porque así le mostraría a Vera que no debía sentirse tan orgullosa de que era mayor y se casaba, como si fuera la única que pudiera hacerlo. Y le demostraría que hay que casarse no con un alemanito como Berg, sino con alguien como el príncipe Drubetskoy. Por otro lado, le agobiaba la idea de una obligación que la ataría y privaría de su mayor placer: pensar que cada hombre que conocía podía llegar a convertirse en su marido. En 1809, cuando los Rostov se instalaron en San Petersburgo, Boris fue a visitarles. Enseguida fue recibido como todos. Es decir, se le invitaba a comer y a cenar todos los días. Al saber de la llegada de Boris, Natasha, sonrojándose y con la voz temblorosa, le dijo a Sonia: ¿Sabes qué ha venido? ¿Quién? ¿Besujov? Preguntó Sonia. No, el anterior, Boris. Y arreglándose frente al espejo, entró en la sala de estar. ¿Boris? esperaba encontrar a Natasha muy cambiada pero todo su recuerdo era la imagen simpática de una morenita con ojos brillantes bajo los rizos, labios rojos y una atrevida risa infantil. Se presentó a verles, no sin preocupación. El recuerdo de Natasha era el más poético de cuantos tenía Boris. Pero su brillante recibida, no, pero su brillante carrera, una de cuyas principales condiciones era la libertad, y la noticia recibida a través de su madre de la ruina de los Rostov, le obligaron a tomar la decisión final de eliminar y olvidar esos recuerdos y promesas infantiles. Pero sabía que los Rostov estaban en San Petersburgo, motivo por el cual no debía dejar de hacerles una visita. Si no lo hiciera, sería peor. Con ello demostraría que seguía recordando el pasado se decidió a ir en calidad de viejo y buen conocido, y por lo que respecta a su pasado con Natasha, se presentaría con esa falta de memoria con la que se tapan tantos recuerdos cordiales y vergonzosos en el mundo. Pero se sorprendió cuando Natasha entró en la sala, resplandeciente y con una sonrisa más que cariñosa, con todo el encanto de sus recién cumplidos dieciséis bellos años. En modo alguno esperaba encontrarla así. Boris enrojeció y vaciló. ¿Qué? ¿reconoces a tu antigua compinche revoltosa? Boris besó su mano y admitió estar estupefacto por la transformación ocurrida en ella. ¡Qué guapa se ha puesto! Pues claro, contestaron los resplandecientes ojos de Natasha. ¿Y papá ha envejecido? preguntó ella. Natasha tomó asiento, y escuchó en silencio la conversación entre Boris y la condesa, que se dirigía a él como a un adulto. Callada, le escudriñaba hasta el último detalle, percibiendo él la risueña carga de esa mirada obstinada e irrespetuosa. Natasha le observaba y advertía en él una cortesía indulgente que indicaba que él recordaba su antigua amistad con los Rostov, y por esa razón, ahora, aunque no perteneciera a la sociedad de los Rostov, no actuaría con altanería. Durante esta primera visita, al citar contacto a personajes de la alta aristocracia, Boris, merced a un descuido en el que reparó Natasha, hizo mención a un baile de palacio al que asistió y a las invitaciones que había recibido de parte de NN y SS. Se sentó ajustando con su blanca y suave mano el limpísimo guante que cubría la izquierda. El uniforme, las espuelas, la corbata, su peinado, todo estaba a la última moda y come il faut -hull. En silencio, Natasha seguía sentada mirándole de reojo con los ojos encendidos y ofendidos. No pudo quedarse a almorzar, pero estuvo de vuelta en unos días, les visitó de nuevo y permaneció en la casa desde la comida hasta la hora de la cena. Aunque no deseaba acudir y pasar tanto tiempo, sin embargo, no podía actuar de otro modo. A pesar de su decisión de rechazar a Natasha y de decirse a sí mismo que ese proceder sería algo innoble, no podía dejar de ir. Le pareció que era imprescindible explicarse ante Natasha. Decirle que todo lo que pasó debía ser olvidado, que a pesar de todo no podía convertirse en su esposa, pues no posee fortuna y jamás permitirían desposarla con él. Llegó por segunda vez y, como observaron la condesa y Sonia, Natasha parecía estar tan enamorada de Boris como antes. Le cantó sus canciones preferidas, le enseñó su álbum, obligándole a escribir algo en él y no le permitió recordar los viejos tiempos, dando a entender que los nuevos eran estupendos. Se marchó entre la niebla bien adentrada la tarde, sin haber mencionado lo que tenía intención de decir. Al día siguiente Boris se presentó de nuevo, y al otro, y al otro. Recibía invitaciones de parte de la condesa Vesújova, y pasaba los días enteros en casa de los Rostov. La noche del cuarto día, cuando la vieja condesa ya estaba en chambra y cofia, sin sus rizos postizos, pero con un moño gris asomando bajo su gorro de dormir, mientras hacía sobre la alfombrita las reverencias de su oración nocturna entre suspiros y gemidos, su puerta chirrió. Natasha entró corriendo, también ataviada con una chambra, unas pantuflas que calzaban sus pies desnudos y el pelo recogido. La condesa se giró, frunció el ceño y acabó de leer sus últimas oraciones. Acaso este lecho sea mi tumba. Natasha, enrojecida y nerviosa al ver a su madre en actitud de rezar, se detuvo, tomó asiento e involuntariamente sacó la lengua, amenazándose a sí misma. Al percatarse de que su madre continuaba rezando, corrió de puntillas hacia la cama se quitó las pantuflas, deslizando rápidamente un pie sobre el otro, y de un salto se metió en el lecho que la condesa temía, como si se. se metió en el lecho que la condesa temía como si de su tumba se tratara. Este era alto, de plumas y con cinco cojines superpuestos de mayor a menor. Del salto, Natasha se hundió entre las plumas, se volvió hacia la pared, y comenzó a brincar y a retosarse debajo del edredón. Tumbada, daba coces y se reía levemente, ya cubriéndose la cabeza, ya mirando a su madre. La condesa se acercó a la cama, con cara de severidad, y viendo que Natasha tenía la cabeza tapada y que no podía verla, dibujó una sonrisa bondadosa y tenue. Bueno, bueno, bueno dijo. Mamá, ¿podemos hablar? Dijo Natasha. Bueno, un besito nada más, uno solo. Y se asió al cuello de su madre, besándola debajo de la barbilla. En el trato con su madre, Natasha mostraba exteriormente unas maneras rudas, pero era tan atenta y hábil que, por mucho que haciera con las manos el cuello de su madre, siempre lo hacía de tal modo que a ésta no le resultaba molesto ni desagradable. Bueno. ¿Y qué te ocurre hoy? preguntó la condesa, acomodándose entre los cojines y esperando a que Natasha, todavía dando coces y rodando sobre sí misma, se acostara a su lado bajo el edredón y adoptase una expresión seria, dejando los brazos por fuera. Estas visitas nocturnas de Natasha, que acontecían antes de que el conde regresase del club, eran uno de los inestimables placeres preferidos de ambas. ¿Qué te ocurre hoy? yo también tengo que hablarte, Natasha tapó con su mano la boca de su madre, es sobre Boris, lo sé, dijo con seriedad, por eso he venido, no me lo diga, ya lo sé, no, dígame, dígame, retiró la mano, dígame mamá, es simpático, Natasha tienes 16 años, a tu edad yo ya estaba casada, Dices que Boris es simpático. Lo es y mucho. Le quiero como a un hijo, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que piensas? Le has sorbido el seso completamente, lo veo. Pronunciando estas palabras, la condesa se giró y miró a su hija. Natasha permanecía recta e inmóvil, con la mirada puesta sobre una de las esfinges de madera roja esculpidas a los pies de la cama. De tal modo que la condesa solamente veía el perfil de la cara de su hija. Y esa misma cara sorprendió a la condesa por su expresión seria y concentrada. Natasha escuchaba y pensaba. Le has hecho perder la cabeza totalmente. ¿Para qué? ¿Qué quieres de él? Sabes que no puedes casarte con él. ¿Por qué? dijo Natasha sin cambiar de posición. Porque es joven, porque es pobre. Porque es un pariente tuyo, y porque tú misma no le amas. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Eso no está bien, querida. Y quería preguntarte si le amas o no. Sabe perfectamente a quién amo. ¿Por qué dice tonterías? No, no lo sé. ¿A Besujov o a Denisov? O a algún otro, o dijo la condesa, sin poder terminar de hablar debido a la risa. Natasha tomó la larga mano de la condesa, la besó en la parte superior, luego en la palma, le dio de nuevo la vuelta y empezó a besar la primera falange del índice, luego el espacio entre los dedos, luego de nuevo la otra falange, mientras susurraba. Enero, febrero, marzo, abril. Hable, mamá. ¿Por qué no dice nada? Hable. decía mirando a su madre, que con solemnidad y ternura observaba a su hija. Parecía que debido a esa contemplación había olvidado todo lo que quería decir. Te lo estoy diciendo, hija. No está bien. En primer lugar, porque no todos entenderán vuestra amistad de la infancia. El que le vean tan cercano a ti puede perjudicarte a los ojos de otros jóvenes que nos visitan. Y sobre todo, le distrae y le martiriza. Puede que ya haya encontrado un buen partido y ahora parece volverse loco. ¿Volverse loco? repitió Natasha. Te contaré lo que me pasó a mí. Yo tenía un primo. Sí, lo sé. Kirill Matveich. Pero es un viejecillo. No siempre fue un viejo. A lo que vamos, Natasha. Hablaré con Boria. No hace falta que venga tan frecuentemente a visitarnos. ¿Y por qué no? Si es lo que desea porque tú misma dices que no te casarás con él. Así que no me casaré. Como si hubiera que casarse con todos. No, mamá. No. No hable con él. No ose sé hablar con él. Qué tonterías son estas. dijo Natasha, con el tono del que no desea que le desposen de algo propio. le desposean de algo propio. Bueno, no me casaré. Así que déjele que siga visitándonos. A mí me gusta. Y a él también. Miró sonriendo a su madre. No nos casaremos, seguiremos así, repitió. ¿Cómo puede ser eso, querida? Pues así. Bueno, no hace falta que me case, seguiremos así. Así, así, repitió la condesa, y sacudiendo todo el cuerpo, de repente, comenzó a reírse con su bondadosa risa de anciana. Basta de reírse, pare ya, gritó Natasha. Mueve toda la cama. Es igual que yo, igual de guasona. Pare. dijo, cogiendo las manos de la condesa y besando la falange de un dedo meñique. Junio. y continuó besándolos. Julio, Agosto, mamá. ¿Y está muy enamorado? ¿Qué le parece? ¿Se enamoró alguien así de usted? Es muy, muy simpático. Pero no es del todo de mi gusto. Es tan estrecho como el reloj del comedor, comprende? Estrecho, ya sabe, gris, claro. Besujo, sí que es azul, azul oscuro y rojo, y además es cuadrado. ¿Ha visto cómo resoplaba y tenía celos esta tarde? Es fantástico. Me habría casado con él si no hubiera amado a nadie y si él no hubiera estado casado. Condesita, se escuchó la voz del conde detrás de la puerta. ¿Estás dormida? Natasha saltó de la cama descalza y con las pantuflas en la mano, corrió a su habitación. Tardó en dormirse, pensando todo el rato que nadie podía entender todo lo que ella comprendía y tenía dentro. Sonia, se dijo, mirando cómo dormía hecha un ovillo con su enorme trenza. No, qué va. Mamá y ésta no comprenden. Es increíble. Qué lista que soy y qué simpática que es ella. continuó hablando de sí misma en tercera persona, e imaginando que esas palabras eran dichas por un hombre muy inteligente, el más inteligente y guapo. Todo, todo lo tiene. continuaba ese hombre. Es inteligente, extraordinariamente simpática, y además guapa, extraordinariamente guapa. Muy hábil. Y su voz cantó su fragmento favorito de una ópera de cherubini y se echó en la cama sonriendo con el alegre pensamiento de que ahora se iba a dormir llamó a dunyasha para que apagase la vela apenas le había dado tiempo a dunyasha a salir de la habitación y natasha ya estaba en otro mundo el feliz mundo de los sueños donde todo era tan fácil y maravilloso como en la realidad solo que más alegre pues sucedía de otro modo. Al día siguiente, Boris llegó de nuevo de visita a casa de los Rostov. La condesa le hizo pasar a su habitación. Le tomó la mano y, acercándosele, le besó. Boris, usted sabe que yo le quiero como a un hijo. La condesa enrojeció y él todavía más. ¿Sabe, querido? que el amor maternal tiene unos ojos que ven lo que otros no. Querido mío, usted es un joven adulto, bueno y razonable. Sabes que la chica es fuego y que un joven no puede ir a la casa. La condesa se desconcertó. Usted es un joven honesto y siempre le consideré como un hijo. Tita. contestó Boris, comprendiendo perfectamente el significado de las misteriosas palabras de la condesa, como si hubieran sido compuestas por todas las leyes de la lógica. Tita, si he de ser culpable, no lo seré ante usted. Nunca olvidaré cuán endeuda estoy con usted. Y si me pide que no venga a visitarles, mis pies no pisarán esta casa, por muy difícil que me resulte. No. ¿Por qué? Pero recuérdalo, vida mía. Boris besó la mano de la condesa y desde ese entonces acudió a casa de los Rostov. Solamente cuando había baile. Tampoco se quedaba a solas con Natasha cuando se organizaba algún banquete. Capítulo 8: El príncipe Andrei se instaló en San Petersburgo en agosto de 1809. Era la época en que la nueva corriente, encabezada por Speransky y sus enérgicas reformas, se hallaban en su apogeo. Ese mismo mes, la carroza del zar volcó, torciéndose éste un pie y permaneciendo en Peterhof tres semanas, en las que se entrevistaba diaria y exclusivamente con Speransky. En esos días, no sólo se preparaban dos célebres decretos que alarmaban a la sociedad, el de la abolición de los cargos en la corte y el de los exámenes para obtener puestos de asesor de colegio y consejero civil sino también la totalidad de una constitución estatal que habría de cambiar el régimen de la justicia, la administración y la economía de Rusia, desde el Consejo Estatal hasta los consejos de los distritos rurales. Se llevaron a cabo y tomaron forma los entonces imprecisos sueños liberales con los que el zar Alejandro accedió al trono. Y que en primer momento se afanó en materializar con ayuda de Sartorsky, Novosiltsev, Koshubey y Speransky, a los cuales él mismo llamaba bromeando el Comité de Salvación Nacional. Ahora, Speransky había sustituido a todos los responsables de los asuntos civiles y Arakchev a los de los asuntos militares. El príncipe Andrei, al poco de su llegada, se presentó en la corte en calidad de gentil hombre de cámara. El zar se interesó por su herida. Al príncipe siempre le había parecido que resultaba antipático el soberano, y que su rostro y todo su ser le eran desagradables. El príncipe más que nunca encontró la confirmación de esa impresión en las pocas palabras que el zar le dirigió a la salida, con una mirada seca y distante. Aunque gracias a sus contactos y cargo en el ejército, podía haber aspirado a un recibimiento más cálido. El actual había sido justamente el recibimiento esperado. Los cortesanos se explicaban la aspereza del zar, en que éste reprochaba a Volkonsky no haber vuelto a prestar servicio alguno, y así se lo hicieron ver. Sé que uno no puede dominar sus simpatías y antipatías. Pensó el príncipe André, y por ello no puedo pensar en presentar personalmente un proyecto al zar y esperar recompensa alguna. Pero el asunto se abrirá camino por sí mismo. Ahí mismo entregó su proyecto a un viejo mariscal de campo, amigo de su padre. El mariscal le había dado hora para una entrevista y le recibió amablemente, prometiéndole elevar un informe al zar. Al cabo de unos días se puso en conocimiento del príncipe Andrei que debía presentarse ante el ministro de Defensa, el conde Arakchev. A las nueve en punto de la mañana del día en cuestión, el príncipe se presentó en la antesala del conde Arakchev. Conocía al conde por los comentarios de los artilleros de la Guardia Imperial, por la anécdota de que arrancó con sus propias manos las patillas a unos soldados, y por lo que sucedió en la víspera de la Batalla de Austerlitz, en la que todo el Estado Mayor sabía de su negativa a asumir el mando de una columna bajo el pretexto de templar mal sus nervios. Esta reputación se confirmó también durante la campaña de la Guerra de Finlandia en 1807, en la que el conde Arakchev dirigió su ejército hallándose a más de 100 kilómetros de distancia. El príncipe Andrei no le conocía personalmente ni había tratado con él nunca, pero todo lo que sabía de él no era para inspirarle respeto. Pero ha sido ministro de Defensa, hombre de confianza del zar. Nadie debe fijarse en sus cualidades personales. Se le ha ordenado el estudio de mi proyecto y, en consecuencia, sólo él puede darle curso. Así pensaba el príncipe Andrei entre todas aquellas personas importantes y no tan importantes que esperaban audiencia en la antesala del despacho del conde Arakchev. Durante gran parte de su servicio como ayudante de campo, el príncipe había visto muchas visitas y antesalas como aquella. Conocía perfectamente la diversidad de caracteres de esas audiencias, y la del conde Arakchev tenía un carácter especial. El rostro de las personas de menos alcurnia reflejaba un sentimiento general de incomodidad, oculto bajo el descaro y burlas personales hacia su propia situación y hacia la persona que esperaban ver. Unos iban y venían en actitud meditativa, otros se reían y cuchicheaban. El príncipe escuchó el apodo de fuerza Andrévich, y las palabras el tío le dará una buena. Un personaje muy importante, por lo visto ofendido por tan larga espera, permanecía sentado con las piernas cruzadas y sonreía con desprecio. Pero en cuanto se abría la puerta, en todos ellos se reflejaba instantáneamente una sola cosa el miedo. El príncipe Andrei sorprendió al funcionario de guardia con el ruego de que le anunciaran de nuevo, pero de todos modos esperó largo rato pudo oír desde detrás de la puerta el estrépito de una voz impertinente y desagradable, y vio salir a un oficial que, pálido y con los labios temblorosos, atravesó la antesala, llevándose las manos a la cabeza. Cuando le llegó el turno, el ayudante de guardia le condujo hasta la puerta, y le susurró a la derecha, junto a la ventana. El príncipe André vio ante sí a un hombre de unos cuarenta años y de aspecto enjuto, algo encorvado y con las cejas fruncidas sobre unos ojos sin expresión. Refunfuñando, se volvió hacia el príncipe sin mirarle. -¿Qué solicita? -preguntó. -No solicito nada -dijo el príncipe Andrei lentamente y en voz baja. -Tome asiento -dijo Arakchev, volviendo sus ojos hacia él y apretando ligeramente los labios el príncipe volkonsky no solicito nada su majestad el zar ha tenido la bondad de enviar a su excelencia la memoria que le presenté sí querido amigo la he leído he leído su memoria interrumpió Arakchev. solo pronunció amablemente estas primeras palabras y luego sin mirarle a la cara fue de nuevo adquiriendo un tono cada vez más despectivo y gruñón. ¿Propone un nuevo reglamento militar? Hay muchas leyes viejas, pero no hay quien pueda ponerlas en práctica. Ahora todos escriben leyes. Es más fácil escribirlas que cumplirlas. He venido por orden del zar para que su excelencia me haga saber qué curso piensa darle a mi memoria, dijo el príncipe André. He emitido una resolución sobre su memoria. Y la he enviado al comité. Por si lo desea usted saber, no he dado mi aprobación, contestó Arakchev, levantándose y cogiendo un papel de la mesa. Aquí está. Tómelo. En el papel estaba escrito lo siguiente: Está redactado sin fundamento. Parece una imitación del reglamento militar francés y se aparta innecesariamente de las ordenanzas militares vigentes. ¿A qué comité ha enviado el proyecto? preguntó el príncipe. Al comité de reglamentos militares. He pedido que se le incluya como vocal en él, pero sin remuneración. El príncipe sonrió. No la deseo. Sin remuneración. repitió Arachev. Ha sido un honor, ¿eh? Llamada al siguiente. gritó, despidiéndose del príncipe. La audiencia con el conde Arakchev, no enfrió la actividad del príncipe con su proyecto. A la espera de la notificación de su inclusión como miembro del comité, renovó antiguas amistades y efectuó algunas visitas, especialmente a aquellas personas que él sabía que estaban bien situadas y podían prestarle su apoyo. Guiado por su intuición social, visitaba a aquellos que se encontraban ahora al frente de la administración y preparaban algo con dedicación. Ahora experimentaba una sensación semejante a la de la víspera de entrar en combate, cuando una inquieta curiosidad le abrumaba y le arrastraba irresistiblemente hacia las altas esferas, donde se preparaba el futuro del que dependía el destino de millones de personas. Por la irritación de los mayores y la curiosidad de los profanos, por la reserva de los iniciados, y por las prisas y preocupación de todos, por el incalculable número de comités y comisiones de cuya existencia se enteraba cada día, tenía la sensación de que entonces, en 1809, se estaba fraguando en San Petersburgo una gigantesca batalla civil. No conocía a su comandante en jefe, persona misteriosa a quien imaginaba como un ser genial, Speransky. La obra de sus reformas, que conocía vagamente, y la personalidad del reformador le interesaban tan apasionadamente que muy pronto la revisión del reglamento militar pasó a ocupar para él un segundo plano. El príncipe Andrei se encontraba en una de las posiciones más ventajosas para ser recibido cordialmente en los más variados y elevados círculos de la sociedad peterburguesa de entonces. El partido de los reformadores le acogió hospitalariamente y trataba de ganárselo. En primer lugar, porque tenía una reputación de hombre de gran erudición e inteligencia y en segundo lugar, porque, tras permitir la emancipación de sus campesinos, se había forjado fama de liberal. El partido de los viejos descontentos se dirigía a él como hijo de su padre buscando su simpatía y condenando las reformas. Los sectores femeninos, la alta sociedad, le recibieron con cordialidad por ser un partido rico y eminente, por ser un personaje prácticamente nuevo, con la aureola de la romántica historia de su muerte imaginaria y el trágico fin de su mujer. Además, la opinión general de todos los que le conocían de antes era que había mejorado mucho en aquellos cinco años, que se había suavizado y robustecido. Ya no había en él ese orgullo y actitud burlona, sino el aplomo que se adquiere con los años. Se hablaba con interés de él y todos deseaban conocerle. Capítulo 9. Al día siguiente de su visita al conde Arakchev, el príncipe Andrei fue a casa del conde Kochubey y le contó cómo había ido su entrevista con Fuerza Andrevich. Kochubey también le llamaba así, con la misma vaga mofa que el príncipe había notado en la antesala del ministro de defensa. "Querido amigo", dijo Kochubey. "Ni siquiera en este asunto harás nada sin Mijail Mikhailovich. Es un gran negociador. Se lo comentaré", prometió venir esta tarde. "¿Qué tiene que ver Speransky con el reglamento militar?" Preguntó el príncipe. Kochubey movió la cabeza sonriendo, como asombrándose de la ingenuidad de Volkonski. Hablamos de usted. Hace algunos días, continuó Kuchubei a propósito de sus agricultores libres. Así que es usted, príncipe, el que ha emancipado a sus mujiks, intervino un anciano de los de tiempos de Cantalina, volviéndose con desprecio a Volkonsky. La hacienda era pequeña y no aportaba beneficios, contestó Volkonsky. Teme quedarse atrás, dijo el viejo, mirando a Cochubey. Lo único que no entiendo es una cosa, prosiguió el anciano. ¿Quién va a labrar la tierra si se libera a los campesinos? Es fácil escribir leyes, pero gobernar es difícil. Del mismo modo le pregunto, conde, ¿quién será el jefe de la administración si todos deben pasar un examen? Los que aprueben, contestó Cochubey, poniendo una pierna sobre la otra y mirando enrededor. Conmigo sirve Prianchinipkov, un hombre magnífico que vale su peso en oro. Tiene sesenta años. ¿Acaso debe someterse a un examen? Sí. Es difícil porque la educación no está muy difundida pero. El conde Cochubey no terminó de hablar. Se levantó y tomando del brazo al príncipe Andrei, Salió al encuentro de un hombre calvo, de unos cuarenta años, alto y de tez pálida. Vestía un frac azul, llevaba una cruz al cuello y una con decoración. De frente despejada tenía un rostro alargado de extraordinaria blancura. Era Speransky. El príncipe Andrei le reconoció de inmediato por su porte, diferente al de los demás y de un tipo especial. En ninguno de los miembros de la sociedad que el príncipe Andrei frecuentaba había visto esa tranquilidad y empaque de movimientos torpes, ni esa mirada firme y dulce a un tiempo, de ojos entrecerrados y un tanto húmedos. Tampoco esa sonrisa firme que nada significaba, ni una voz tan fina, equilibrada y apacible. Y sobre todo, esa suave blancura de su rostro y, en particular, de sus manos un tanto anchas, pero extraordinariamente carnosas, delicadas y blancas. El príncipe únicamente había visto esa suavidad y blancura de rostro en los soldados que han permanecido largo tiempo en el hospital. Speransky no pasaba la mirada de una persona a otra, como involuntariamente se hace al entrar en una sala donde hay muchas personas, y no se daba prisa en hablar. Hablaba en voz baja. Con la seguridad de ser escuchado, y sólo miraba a aquel con quien hablaba. El príncipe Andrei seguía con especial atención cada palabra y cada movimiento de Speransky. Como frecuentemente ocurre con la gente, en particular con aquellos que juzgan severamente a sus allegados, el príncipe, al conocer a una nueva persona, sobre todo como Speransky, cuya reputación le era conocida, Esperaba hallar en él la perfección absoluta de las cualidades humanas. Speransky comentó a Kochubey que lamentaba no poder haber llegado a antes, pues le habían entretenido en palacio. No dijo que se había retrasado por haber estado hablando con el zar, reparando el príncipe Andrei en esta afectada modestia. Cuando Kochubey le presentó al príncipe, Speransky lentamente posó sus ojos sobre Volkonsky con la misma sonrisa y comenzó a mirarle en silencio. —Estoy muy contento de conocerle. He oído hablar mucho de usted, como todo el mundo —dijo. Kochubey habló del proyecto de Volkonsky y de la visita a Arakchev. Speransky sonrió más abiertamente. —El director de la comisión es un buen amigo mío, Magnitsky —dijo Speransky. Si lo desea, puedo concertarle una entrevista con él. Estoy seguro de que hallará en él una buena acogida a todo lo que sea razonable. Pronto se formó un círculo en torno a Speransky, y el anciano, que hablaba de su funcionario Prianchinikov, también formuló esa pregunta a Speransky. El príncipe Andrei observaba involuntariamente todos sus movimientos. Le sorprendía la extraordinaria y despectiva tranquilidad con la que Speransky aguantaba las acusaciones. De vez en cuando sonreía, contestando que él no podía juzgar de lo que había de beneficioso o no beneficioso en la voluntad del zar. Tras conversar un rato, Speransky se levantó y se acercó al príncipe Andrei. Era evidente que consideraba necesario dedicarse a Volkonsky. No me ha, de, no me ha dado tiempo a hablar con usted, príncipe, en medio de esta animada conversación, dijo sonriendo despectivamente como dando a entender que ambos comprendían la nulidad de tales conversaciones. Involuntariamente esa distinción halagó al príncipe. Le conozco desde hace tiempo, príncipe, primeramente por el asunto de sus campesinos, que ha sido nuestro primer ejemplo, y sería deseable que muchos lo siguieran. En segundo lugar, porque usted es uno de los gentiles hombres de cámara que no se ha ofendido por el nuevo decreto. Sí contestó el príncipe. Mi padre no quiso que utilizara ese privilegio. Comencé el servicio desde los grados inferiores. Y, mientras tanto, la medida se condena bastante. Sin embargo, creo que hay algún fundamento en esas censuras. Fundamento para la ambición personal. Mm, en parte también para el Estado. ¿Qué quiere decir? Soy admirador de Montesquieu, dijo el príncipe André, y su idea de que la base de la monarquía es el honor me parece irrefutable. Ciertos derechos y privilegios de la nobleza me parecen medios para sostener ese sentimiento. La sonrisa desapareció del blanco rostro de Speransky y su aspecto ganó bastante. Probablemente las ideas del príncipe Andrei le parecieron amenas. Si enfoca la cuestión desde ese punto de vista, comenzó diciendo el francés pronunciando con dificultad y hablando con más lentitud que en ruso, pero con absoluta tranquilidad. Dijo que el honor no puede sostenerse con privilegios, nocivos para el servicio, y que el honor es, o bien, la posición de negación de acciones deshonestas, o bien la célebre fuente de la competición para conseguir la aprobación y las recompensas que lo expresan. Sus conclusiones eran breves, simples y claras. La institución que sostiene este honor, similar a la Legión de Honor de Napoleón, no daña sino que ayuda al buen éxito del servicio. No es un privilegio de casta o de corte. No obstante, los privilegios han alcanzado el mismo objetivo, dijo el príncipe Andrei. Pero usted no ha querido ejercerlos, príncipe, respondió Speransky de nuevo con una sonrisa. Si me honra con su visita el miércoles, dijo Speransky como ya habré hablado con Magnitsky, le comunicaré algo que le pueda interesar y además tendré el placer de conversar más detalladamente con usted. Cerrando los ojos, hizo una reverencia y a la francesa, sin decir adiós e intentando pasar desapercibido, salió de la sala. Durante los primeros tiempos de su estancia en San Petersburgo, el príncipe Andrei sintió que toda su aportación ideológica era perfectamente mutable. Quizás sus ideas y el enfoque sobre la vida que había elaborado durante su vida de retiro y que no había variado, quedaban ahora oscurecidas por las pequeñas obligaciones que le envolvían en San Petersburgo. Por la noche, al volver a casa, anotaba en su agenda cuatro o cinco visitas o entrevistas imprescindibles que debía atender a horas concretas. El ritmo de aquella vida la disposición del día de tal modo que llegase a tiempo a todas partes le sustraían buena parte de sus energías. Era de justicia que no hiciese nada durante estos primeros tiempos. Ni siquiera pensaba en nada ni tenía tiempo para ello. Solamente hablaba, y con éxito, de lo que meditara antes en el campo. Sin embargo, al cabo de unos días, disgustado, se percató de que había repetido las mismas cosas el mismo día y en lugares diferentes, pero estaba tan ocupado durante todo el día que no tenía tiempo para pensar que no hacía nada. De sus anteriores intereses en la vida, únicamente le asaltaban con frecuencia los vagos pensamientos sobre el roble que despuntaba sobre su persona y sobre las mujeres. Speransky produjo al príncipe Andrei una grata impresión como solo la producen los personajes nuevos a las personas muy orgullosas, tal y como sucedió en la primera entrevista en casa de Cochubey y después el miércoles en la de Speransky, donde recibió a solas al príncipe y habló con confianza largo rato con él. El príncipe consideraba a toda esa enorme cantidad de gente seres despreciables e insignificantes, y tenía tal deseo de encontrar el ideal vivo de la perfección al que él aspiraba, que pensaba que había hallado en Speransky ese tranquilizador ideal de hombre que era capaz de comprenderle por completo y al que estaba listo para respetar y apreciar con toda la fuerza de una consideración que había negado a los demás. Si Speransky hubiese pertenecido al mismo mundo que el príncipe Andrei, con la misma educación y costumbres morales, Volkonsky pronto le habría encontrado su parte débil, humana y no heroica. Pero ahora esa mentalidad extraña y ajena para él le inspiraba aún más respeto. Por otra parte, Speransky, ya fuera porque apreciaba las capacidades del príncipe, ya fuese por encontrar necesario atraerlo para su causa, coqueteaba ante él haciendo gala de su imparcialidad y sus juicios sensatos que ponía en escena como el único motivo de sus actos. Halagaba al príncipe con una fina lisonja, unida a la presunción, que consiste en el reconocimiento tácito de su contertulio como la única persona capaz de comprender la estupidez de todos los demás, y todo el significado de sus propias ideas. Durante su larga conversación del miércoles por la tarde, Speransky dijo más de una vez Miramos a todo lo que sobresale de nivel ordinario de nuestras arraigadas costumbres, o sonriendo, pero deseamos que los lobos queden hartos y las ovejas a salvo, o ellos no lo pueden comprender, y todo con una expresión que parecía decir: ¿Nosotros, usted y yo, comprendemos qué son ellos y quiénes somos nosotros? Esta primera y prolongada conversación con Speransky. No hizo más que reforzar en el príncipe Andrei el sentimiento de respeto e incluso admiración con el que había visto por primera vez a Speransky. Veía en él a un hombre de gran inteligencia, virtuoso y racional, un pensador riguroso, que con energía y obstinación había conseguido el poder y lo ejercía sólo para el bien de Rusia. A los ojos del príncipe Andrei, Speransky era precisamente el hombre que él mismo deseaba ser, un hombre que explicaba de una manera razonable todos los fenómenos de la vida, reconociendo como real sólo lo que era racional, y que sabía aplicar a todas las cosas la medida de la razón. Todo parecía tan sencillo, claro y principalmente racional en la exposición de Speransky que el príncipe Andrei. Forzosamente se mostraba de acuerdo en todo. Si discrepaba y discutía, se debía únicamente a que deseaba a propósito permanecer independiente y porque le irritaba la visión de las manos de Esperansky al coger la tabaquera o el pañuelo. Todo lo encontraba bien, pero había una cosa que turbaba al príncipe Andrei: su blanca mano carnosa y delicada, a la que involuntariamente miraba el príncipe como habitualmente se mira a las manos de las personas que detentan el poder. Por algún motivo, esa mano le irritaba. Igualmente le causó una impresión desagradable el excesivo desprecio de Speransky hacia los demás, y la variedad de pruebas que aportaba como confirmación de sus opiniones. Empleaba todos los instrumentos posibles de la razón, exceptuando la comparación, y como le parecía al príncipe Andrei, pasaba de uno a otro con demasiado atrevimiento. Bien se situaba en el terreno de la práctica y censuraba a los soñadores bien en el terreno de la sátira burlándose irónicamente de sus rivales bien se volvía rigurosamente lógico bien se elevaba de repente a la esfera de la metafísica. Este último instrumento de demostración lo utilizaba cuando el príncipe expresaba su desacuerdo. Trasladaba la cuestión a las alturas de la metafísica pasaba a definir el espacio, el tiempo y el pensamiento y sacando de allí sus objeciones, de nuevo bajaba al terreno de la discusión. En general, el principal rasgo de la mentalidad de Speransky, lo que sorprendía más al príncipe, era su obediencia a la razón y su fe infinita en ella, característica común en todos los ladinos. Era evidente que nunca podría tener Speransky la idea habitual para el príncipe de que no se debe expresar todo lo que se piensa, y de que acaso lo que uno habla y en lo que uno cree sea absurdo. Vagamente estos eran los rasgos, o más bien las impresiones que había percibido el príncipe durante la conversación. Pero al salir de su casa, el príncipe experimentó hacia él un extraño sentimiento de admiración, semejante al que en otros tiempos sintió hacia Bonaparte. La circunstancia de que Esperansky fuera hijo de un sacerdote, y de que los mentecatos pudieran despreciarle, como hacían muchos, solo por ser hijo de un pope, obligaba al príncipe Andrei a guardar con especial cuidado ese sentimiento, e inconscientemente a acrecentarlo. Su conversación había comenzado con el tema de los campesinos del príncipe Andrei, a quienes había convertido en agricultores libres. En confianza, Speransky, halagando especialmente al príncipe, le transmitió las ideas del zar acerca de la evolución de la, ser, de la abolición de la servidumbre. Partiendo de este tema, la charla pasó de un modo natural a la necesidad de reformas simultáneas, etc. Sobre el proyecto del nuevo reglamento militar, Speransky dijo solamente que Magnitsky había prometido examinar el reglamento con ayuda de Volkonsky, pero todavía no había tenido tiempo de hacerlo. Hacia el final de la conversación, Speransky propuso al príncipe Volkonsky hablar de la cuestión de por qué no prestaba ningún servicio y le ofreció un puesto en la comisión de redacción de leyes. Con este motivo, Speransky. Le relató con ironía que la comisión tenía 150 años de existencia, que costaba millones de rublos, que no había hecho nada y que Rosenkampf se había limitado a pegar etiquetas a todos los artículos de la legislación comparada. Y eso es todo. Queremos dar nuevos poderes judiciales al Senado, pero no tenemos las leyes. Por lo tanto, es un pecado que personas como usted, príncipe, no presten ahora servicio. El príncipe respondió diciendo que para ello era imprescindible poseer una formación jurídica de la que no disponía. Nadie la tiene. ¿Qué quiere usted? Es un círculo vicioso del que hay que salir a la fuerza. Una semana después, el príncipe Andrei era nombrado miembro de la comisión de reglamentos militares y, cosa que no, se, que no esperaba en modo alguno, jefe de sección de la comisión de redacción de leyes. A petición de Speransky, se encargó de la primera parte del Código Civil que se estaba elaborando, y con ayuda del Código de Napoleón y el Código de Justiniano, comenzó a trabajar en la composición del capítulo de derechos de las personas. Así fue la vida del príncipe Andrei hasta el día de Año Nuevo de 1810, cuando debía de entrar en vigor la nueva Constitución y tener lugar la primera reunión del Consejo Estatal. Parte del trabajo realizado, que le había ocupado todo el tiempo, se la entregó a Speransky, pero al cabo de unos días se enteró de que su trabajo había sido de nuevo pasado a Rosenkap para realizar modificaciones. Al príncipe le ofendió que Speransky no le comentara nada al respecto y entregara el trabajo para su modificación a la persona por la que el mismo Speransky expresaba frecuentemente un completo desprecio. Aunque esta circunstancia agravió al príncipe, no minó en absoluto la alta opinión, aprecio y respeto que sentía por Speransky. Con la obstinación de quien manifiesta un claro desdén, el príncipe mantuvo firme su opinión. En todo ese tiempo había acudido de visita a casa de Speransky unas seis veces, siempre a solas había hablado mucho con él, Corroborando la particular e inhabitual mentalidad de Speransky. Por el contrario, Magnitsky, con el cual colaboraba la, en la Comisión de Reglamentos Militares, no le había causado una grata impresión. Reconocía en él una mentalidad afrasensada desagradable y una falta de la bondadosa frivolidad francesa que siempre producía en él una impresión desagradable. Magnitsky hablaba muy bien, a menudo muy inteligentemente y recordaba un excepcional número de cosas. Pero a la misteriosa pregunta que siempre nos hacemos al escuchar un discurso inteligente ¿Por qué dice esto? no se hallaba respuesta alguna en las palabras de Magnitsky. Cierto día, antes de Año Nuevo, Speransky invitó al príncipe Andrei a una cena informal. En el comedor, entarimado de la pequeña casa, cerca de los jardines, Tabricheski, que se distinguía por la limpieza, recordaba a la pulcritud de un convento. A las cinco en punto de la tarde, el príncipe Andrei encontró reunidos a todo aquel círculo de amigos. No había damas, excepto la hija menor de Speransky, de rostro alargado como el de su padre, y su institutriz. Los invitados eran Gervais, Magninsky y Stolipin. Desde la antesala, el príncipe Andrei oyó hablar en voz alta y unas sonoras y aburridas carcajadas, semejantes a las que se escuchan en el teatro. La voz de Gervais y el mismo Speransky marcaban claramente ja ja ja. Magninsky hablaba rápido y contaba muy agudamente anécdotas sobre la estupidez de un alto funcionario con el que tenía tratos, pero las risas que se escuchaban a su alrededor. Al príncipe no le parecieron divertidas. Speransky le estrechó su blanca y delicada mano, al tiempo que masticaba algo, y continuaba riéndose. Sentados a la mesa, la conversación no cesó ni por un instante. Tampoco cesó la risa, que con su nota de falsedad, tocó alguna fibra sensible en el alma del príncipe. El enorme y horondo Stolipin, ahogándose, Hablaba del odio que sentía por un personaje célebre. En su voz había sinceridad, pero se repetía en él esa misma risa. Hasta ese momento, Speransky, como siempre, estaba contenido. Era evidente que después del trabajo deseaba descansar y divertirse en un entorno amigable. Escuchaba cómo sus invitados se divertían con la alegre conversación en la comida, y quería hacer lo mismo, pero lo hacía de manera torpe. El timbre agudo de su voz causaba al príncipe una impresión desagradable. La mayor parte de los temas de la conversación eran burlas de personas que ya habían sido puestas en ridículo hacía tiempo, y sobre todo la risa era pesada. El príncipe Andrei no se reía, y temía resultar cargante para esas personas, pero nadie se percataba de su disconformidad con el humor allí reinante. Después de cenar, la hija de Speransky y su institutriz se levantaron de la mesa, y él la acarició con su blanca mano besándola. Este gesto al príncipe Andrei le pareció, le pareció artificial. A la manera inglesa, los hombres se quedaron a la sobremesa, bebiendo vino de Oporto. No se habló de nada serio, estando graciosamente prohibido tocar esas cuestiones. Había que estar de broma, y todos lo hicieron. El príncipe Andrei, deseando salir de su incómoda posición, intervino en la conversación unas cuantas veces pero siempre sus palabras eran rechazadas como un tapón hundido en el agua, y no lograba seguirles la broma. Le parecía que estaban sordos, como si hubieran cogido los instrumentos de un cuarteto y hubieran aprendido a tocar solo de oído, que era lo que estaban haciendo. No había nada malo e inapropiado en lo que decían. Al contrario, todo era ingenioso y podía resultar divertido, pero faltaba lo que suele constituir la sal de la alegría, y ni siquiera se daban cuenta de ello. Magnitsky recitó unos versos compuestos por él mismo y dedicados al príncipe Basile. Gervais enseguida improvisó la respuesta, y juntos representaron una escena del príncipe con su esposa. El príncipe Andrei quiso marcharse, pero Speransky le retuvo. Magnitsky se atavió con un vestido de mujer y comenzó a declamar un monólogo de Fedra. Todos se rieron. El príncipe Andrei pronto se despidió de los invitados y salió de la casa. Los enemigos de Speransky, el viejo partido solía injuriarle, decían que era un ladrón y un sobornador, y afirmaban que era un loco iluminado y un frívolo granuja y lo decían no para ofenderle o denigrarle sino porque estaban absolutamente convencidos de ello en el entorno de Esperansky como ahora podía oír el príncipe Andrei se decía que la gente del viejo partido eran unos ladrones estúpidos sin honor de los que se reían y también lo afirmaban no para denigrarles sino porque sinceramente así lo pensaban todo esto ofendió al príncipe Andrei. ¿Para qué condenar y personalizar con una cólera mezquina la figura de Esperansky, que estaba realizando un grandioso trabajo? Y luego estaba esa risa delicada y aburrida, que no paraba de sonar en los oídos del príncipe Andrei. Se desencantó de Esperansky, pero se dedicó aún con más ahínco a participar en el proceso de reformas. Concluido su trabajo en la elaboración del Código Civil, redactó entonces el proyecto sobre la emancipación de los campesinos y esperó con emoción la apertura del nuevo Consejo Estatal, en el que debían situarse los cimientos de la nueva Constitución. El príncipe ya poseía su propia experiencia en este aspecto, algo que lo comprometía tenía sus contactos y sus oídos y sus odios y sin dudar ni por un instante de la importancia del asunto, se entregó a él con toda su alma.